Pues muy buenas chicos, Mordekaiser por fin ha sido reworkeado, el rework más esperado de toda la historia de League of Legends ya ha ocurrido, somos muchos los que amamos a este campeón. Y bueno, mientras vemos algunas de sus animaciones en su skin principal, quiero agradecer a toda la comunidad por tanto apoyo. Se suscriben más de 1000 personas al día a mi canal y estoy muy agradecido. También agradecer a Riot Games por hacer todo esto posible. Y lo quiero hacer sorteando 10 tarjetas de $10 en Riot Points entre todos los que os suscribáis al canal o estéis ya suscritos, dejéis vuestro like y también pongáis un comentario sobre el rework de Mordekaiser. Dicho esto, chicos, con la animación del back, la cual por cierto todavía no estaba terminada cuando yo lo grabé, vamos a ver el resumen de habilidades. Pasiva, cosechador de pesar. Los ataques básicos infligen daño mágico adicional. Tras 3 hechizos o ataques contra un campeón, Cosechador de pesar daña a los enemigos cercanos y le otorga a Mordekaiser velocidad de movimiento hasta que esté fuera de combate. Q, ocaso. Mordekaiser golpea el suelo con su maza, lo que inflige daño en un área. Si golpea a un solo objetivo, inflige daño adicional. W, indestructible. Mordekaiser absorbe un 25% del daño recibido y del daño infligido. Lanzar la habilidad le otorga un escudo por valor del daño absorbido. Puede lanzarla de nuevo para consumir un 50% del escudo y recuperar vida. La gestión de escudo sigue existiendo. M, obedeced al rey. Pasiva, Mordekaiser gana un 25% de penetración mágica, 5% por nivel. Activa, una garra mortal arrastra a los enemigos hacia él, lo que les inflige daño. Mordekaiser tendrá control de masas. Por último, la R, Señor del Purgatorio. Mordekaiser confina a un solo enemigo en el Reino de la Muerte para un 1 contra 1 que dura 7 segundos y le roba un porcentaje de sus estadísticas. Si consigue asesinar al objetivo, consume su alma y conserva la parte absorbida de sus estadísticas hasta que el enemigo derrotado reaparezca. Y bueno, la verdad que son muchas emociones y muchas sensaciones que explicar, pero no sé si sois conscientes. Para empezar, Mordekaiser tiene movilidad extra de manera pasiva, lo cual está genial, aparte de ese daño en área brutal de también la pasiva. Por otra parte, una Q que nos va a permitir junto con la pasiva hacer una limpieza de oleadas bastante óptima, porque vamos a poder estar empujando ya que no tiene coste de maná. La W también es interesante, ya que mantiene la gestión de escudo. Nos han escuchado, al principio era como que iban a quitar el tema de los escudos, al final los han dejado gracias a la opinión de la comunidad, ¿vale? Y la verdad es que está bastante bien, un escudo nuevo que además nos permite desactivarlo si no lo vamos a consumir para recuperar vida. La E, por fin, control de masas para Mordekaiser. Y sin duda la R, una habilidad exclusiva que nos va a permitir sacar a cualquier persona de la partida, cualquier campeón enemigo, durante 7 segundos, ¿vale? Esto estratégicamente tiene multitud de posibilidades. Ahora lo vamos a explicar todo en un gameplay. Pues ya estaríamos aquí jugando con la skin de Lord Mordekaiser. La manera de buildear a Mordekaiser sigue siendo a vida y poder de habilidad, ¿vale? En este caso no va a ser tan dependiente de ser un cañón de AP como antes para tener impacto en la partida, porque la realidad es que Morde ya va a tener mucho daño con un par de ítems de AP y luego podremos buildearlo tanque para balancearlo. Veremos builds extremas en este canal, pero también veremos builds balanceadas de cara a jugar partidas clasificatorias. Dicho esto, mirad qué guapa está la skin de Lord Mordekaiser. La verdad es que es una auténtica pasada como la han reworkeado. La maza es como mucho más grande y la velocidad de la cámara está muy alta. Y bueno, mientras la cambio, pues decir eso, que las skins en general, la apariencia del campeón Mordekaiser es como mucho más grande que antes, ¿vale? Es más grande porque Morde es que tiene que ser muy grande. No sé si me explico. Y por otra parte, pues... A ver, esto está mal. Por otra parte, el hecho de que la maza sea enorme a mí me parece un detalle brutal de Riot Games, sinceramente, ¿vale? Vale, ahora ya estaría. Efectivamente, vamos a ir viendo todas las pequeñas
cositas que tiene este campeón. Lo de los hitbox, obviarlo, ¿vale? Es una cosa que me han puesto los de Riot Games para que pudiera hacer pruebas, ¿vale? Pero eso evidentemente no va a salir. Las animaciones de moverse son mucho más limpias y las animaciones de los ataques básicos son muy fáciles de cancelar. No hace falta que termine la animación del básico para poder realizar otra acción, como puede ser, por ejemplo, un movimiento, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, yo cancelo la animación del básico nada más impactar, moviendo el campeón hacia un lado, ¿vale? La animación se sigue ejecutando, pero Mordekaiser se mueve, ¿vale? Cosa que con el Mordekaiser bugueado, por ejemplo, no pasaba, ¿vale? Teníamos un cono que no tenía esa posibilidad, ¿vale? Vamos a ir sacando mejoras de este nuevo Mordekaiser, ¿vale? Como habéis visto, por la pasiva, los ataques básicos hacen daño adicional. Ahí con la Q, con la maza, como he dado en área, pues básicamente habréis podido apreciar cómo el daño ha sido menor que si le hubiera dado, luego lo veréis, a un objetivo sencillo, ¿vale? Vamos a ir hablando de todo este tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenéis uno de los combos principales, activamos la pasiva. Es muy importante, chicos, o sea, en el momento que tenemos el nivel 2, sacamos la E, ¿vale? Con la E tenemos un 5% de penetración mágica, eso es muchísimo de golpe a nivel 2 para hacer un tradeo, ¿vale? Entonces podemos buscar el tradeo. ¿Cómo vamos a buscar el tradeo? Pues buscando un ataque básico entre las dos habilidades, entre la E y la Q, porque así activamos básicamente la pasiva, que es lo que va a hacer el mayor número de daño ahora mismo, ¿vale? A primeros niveles. Entonces básicamente, lo que digo, una E, un básico y una Q activaría nuestra pasiva, ¿vale? Como veis, busco activarla todo el rato, ¿vale? Y ahí, bueno, básicamente, a ver, no me va a costar matar, evidentemente aquí estoy jugando contra bots, ¿vale? Porque es una partida demostrativa. Ya sabéis que en este canal vamos a traer a Mordekaiser contra todo tipo de situaciones. Vamos a traerlo contra jugadores de lo bajo, contra jugadores de lo alto también, ¿vale? Ya sabéis que en este canal hay partidas hasta contra jugadores profesionales. Dicho esto, la animación de back, que no está acabada, como habéis visto, básicamente Mordekaiser clava la maza en el suelo para abrir un portal al Reino del Terror o una escalera al Reino del Terror y comienza a descender hasta que baquea, ¿vale? Es el back, es súper chulo, cosa que antes pues no hacía nada, pues otro valor añadido. En general son cosas que nos van a hacer disfrutar de la experiencia de jugar a Mordekaiser, ¿vale? Entonces, bueno, ya tendríamos las tres habilidades principales. El primer Power Spike de Mordekaiser llega después de la E, básicamente, o sea, después de en el nivel 2. En el nivel 2 hay que intentar buscar un tradeo. ¿Qué va a ser muy importante con este Mordekaiser? Pues permanecer a melee, ¿vale? Estar todo el rato a melee del campeón. ¿Por qué? Pues básicamente por nuestra pasiva y por la capacidad de meter ataques básicos que dan daño extra. Es muy importante con este campeón, va a ser muy importante trabajar ataques básicos, ¿vale? A ver, ahí está. Vale, va a ser muy importante trabajar ataques básicos, porque, bueno, el hecho de que tengan un daño extra, por una parte, pues da un valor añadido, pero ya solo por el hecho de activar la pasiva de una manera más rápida, pues también da valor añadido, ¿vale? La W, pues básicamente es eso, o sea, nosotros, como estáis viendo, cada vez que pego yo genero una especie de escudo, una reserva de escudo, no es un escudo en sí, ¿vale? Es una reserva ahora, ¿vale? Es decir, eso no se baja si me hacen daño, eso está ahí hasta que yo lo active y desactive. Aquí lo he activado, veis que adopto una forma así como de alma también mientras lo tengo activo, ¿vale? Se convierte en escudo y luego puedo desactivarlo para convertir el 50% de ese escudo, ¿vale? En vida, ¿vale? Y me curo, ¿vale? Con lo cual tengo sustain en línea, ¿vale? Importante, ataques básicos todo el rato, chicos, ¿vale? Todo el rato que podáis, un ataque básico. Además, repito, ¿vale? No me voy a cansar de repetirlo. Como la animación es súper fluida, cosa que hasta ahora con Morde esto no lo habíamos visto, pues, sinceramente, podemos abusar del tema de los básicos, ¿vale? Es muy fácil. Aquí voy a comer torretazo con el escudo. Me curo, ¿vale? Habéis visto un poco la mecánica, ¿vale? De la gestión de escudo nueva. De todas maneras, eso, por ejemplo, yo evidentemente lo tendré que masterizar, ¿vale? Que sepáis que esto sale mañana en el PvE, con lo cual todos podréis probarlo. Y yo, básicamente, voy a estar pidiendo gente en el canal de Discord, ya sabéis, discord.gg/manute, para, pues eso, para jugar conmigo y voy a grabar un montón de partidas y de situaciones. Deciros, chicos, que también seguidme si no lo habéis hecho ya en las redes sociales, porque muchas veces pido gente para jugar conmigo y grabar partidas, ¿vale? Dicho esto, tenéis todo en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que, por favor, además a mí me ayudáis mucho personalmente si lo hacéis. Pero bueno, el caso es eso. ¿Veis cómo estoy cancelando todo el rato el ataque básico? ¿Cómo es? Según se va a pegar el básico, hago un movimiento, ¿vale? Otra cosa que debo decir. Como veis, la E tiene un cooldown altísimo, ¿vale? Tiene un cooldown de más de 20 segundos. Es decir, no la vamos a spamear, ¿vale? Aunque no tenga coste de maná, pero sí tiene un cooldown muy alto. ¿Esto implica que Mordekaiser se puede trabajar la reducción de enfriamiento? Sí. Vamos a ver mucha versatilidad en builds de reducción de enfriamiento. Hasta ahora una build
que tenía reducción de enfriamiento, era casi un poco troll con Morde. Aún así, de vez en cuando hacemos una por divertirnos, ¿no? Para estar spameando todo el rato. Pero ahora sí que va a ser bastante interesante por la W, pero sobre todo por la E, ¿vale? El poder tener la E cada menos tiempo va a ser bastante agradecido. Y luego, por supuesto, la R, ¿vale? La R, que es que no sé si soy conscientes de la locura que han hecho. Yo la verdad es que decía que no me quiten lo de las pets, por favor, quiero seguir teniendo pets. Pero es que sinceramente esto es tan abusivo, o sea, esto es tan, tan bueno y tan bonito y todo, que sinceramente lo prefiero, ¿vale? Y lo digo así de claro, ¿vale? Bueno, aquí veis otro combo. Sinceramente lo prefiero. Pensad a nivel en una partida, ¿vale? Imaginaos los típicos setups de que se configuran para proteger todos a una de carry o a un jungla hipercarry o algo así, ¿vale? Pues tú coges y en una teamfight coges y lo anulas, te lo llevas contigo al plano de las sombras y le coges, al plano del terror y le coges un porcentaje de sus estadísticas para pegarte con él. Es decir, si está fedeado el porcentaje va a ser muy alto, vas a tener un potencial enorme para derrotarlo, ¿vale? Y sobre todo, aunque no lo mates, son 7 segundos que está fuera de la teamfight, ¿vale? 7 segundos que el equipo enemigo va a tener que pegarse contra tu equipo, 4 versus 4, como mucho, sin él, ¿vale? Sin su principal potencial. Es decir, tienen todas las de perder en lo que es el reino normal, ¿vale? Con lo cual, pues sinceramente, pensad la cantidad de posibilidades, ¿vale? Aquí lo tenéis, bueno, en este caso le mato bastante sencillo, pero bueno, ese sería más o menos el combo, ¿vale? Uno de los combos posibles. Otras cosas que quiero comentar. Por ejemplo, imaginaos con la misma R, no solo un hipercarry, imaginaos la típica Soraka que no para de curar y es imposible llegar hasta ella, ¿vale? Y te está destrozando todas las teamfight. Pues coges y te la llevas al reino de las sombras, al reino del terror, lo he dicho mal 3 veces ya, al reino del terror. Durante 7 segundos y no va a curar a nadie, ¿vale? ¿Os dais cuenta del abuso que es esto? Y luego aparte, pues una Sorakita, pues la vas a matar bastante fácil, ¿vale? Y no sé, o sea, me parece un abuso de cara también al competitivo. Creo que se va a ver bastante porque, bueno, pues eso, todo este tipo de setups que están orientados a potenciar a un solo jugador, que los hay, se ven en el competitivo, pues van a ser anulados con Mordekaiser, ¿vale? Mordekaiser va a ser un counter de este tipo de setups. Entonces, a nivel de estrategia global, funciona muy bien la R, ¿vale? Es una R muy bonita. Por otra parte, si conseguimos matar lo que sea que estemos peleando contra ello en el Reino del Terror, básicamente nos vamos a quedar con el porcentaje, que sí, creo que era un 10%, lo que pasa es que esto a lo mejor no es definitivo, el porcentaje de sus estadísticas hasta que reaparezca. Imaginaos en el late game, 50 segundos con un 10% de las estadísticas de alguien. Es una barbaridad, ¿vale? Entonces, bueno, de momento seguimos aquí farmeando. Lo que vamos a hacer es tirar la línea, ¿vale? Vamos a vaquear. Perfecto. Y vamos a comprar cositas. La manera de buildear, ya digo, con un par de ítems de AP estaría bastante bien. Y luego ya podéis proceder a buildear cualquier otra cosa, ¿vale? En plan, pues defensivo, una coraza de... O sea, cualquier cosa que tenga vida, ¿vale? Vida y resistencias, pero priorizada en la vida, ¿vale? Porque la absorción de escudo que se guarda, ¿vale? Lo que es la barra blanca de Mordekaiser es un porcentaje de la vida total del campeón. Con lo cual es muy importante escalar vida con este campeón, ¿vale? Porque de ello va a depender nuestra supervivencia y nuestro sustain con la W, ¿vale? Es muy importante trabajar vida toda la partida. Una de las claves del campeón es no dejar de trabajar vida. Aún así, ¿se van a poder hacer builds full AP? Sí, evidentemente sí, ¿vale? Pero yo no la recomiendo, por ejemplo, una partida clasificatoria, ¿vale? Bueno, ahí tenéis otro ejemplo de burst. Yo no la recomiendo en una partida clasificatoria en absoluto, pero pues evidentemente en este canal las vamos a traer. Builds con Mordekaiser destrozando jugando full AP. Por supuesto, la típica build de Rabadon Lich la vamos a ver. Tema de runas, pues hay muchas posibilidades, ¿vale? Para empezar, yo qué sé, Garras del Inmortal, que es lo que llevo ahora mismo, me parece interesante con este campeón, ¿vale? Creo que hace bastante sinergia con su W y de manera pasivo-defensiva puede estar bastante bien. Otro tipo de runas que pueden funcionar, irrupción de fase, ¿vale? Por el hecho de poder permanecer a melee, ¿vale? Sinceramente creo que es bastante interesante la runa de irrupción de fase, pero vamos, se me ocurren muchas más runas. Decir que Mordekaiser es un solo laner, es un campeón que se va a jugar principalmente en la línea del medio, ¿vale? Aunque aparentemente iba a salir como un top laner, ya os digo yo que la preferencia va a ser de jugarse en la línea del medio 100% después de estudiar el kit de habilidades, ¿vale? Y por otra parte, pues también se va a jugar en la línea del top como rol secundario, como línea secundaria.
¿Se puede jugar en otras líneas? La verdad es que sí, pero no va a ser óptimo, ¿vale? O sea, se va a jugar ahí de momento. Lo vamos a dejar ahí. ¿Vamos a traer Mordekaiser de todos? Sí, porque somos un canal que nos amamos a Mordekaiser. Lo vamos a traer hasta de soporte, ¿vale? Con SCC en la E, pues puede ser interesante en un ganqueo, ¿vale? No sé, ¿se va a traer de jungla? ¿Se puede traer de jungla? Pues sí, se podría traer de jungla también, ¿por qué no? ¿Vale? Lo vamos a ir viendo todo, pero ya os digo que los roles principales van a ser la línea del medio y la línea del top. Empezando por la línea del medio, ¿vale? Dicho esto, ¿más runitas que podemos usar? Bueno, en este canal lo vamos a probar absolutamente todo. Pero ahora mismo, de entrada, esas son las runas que me llaman a mí más la atención. ¿Con cosecha oscura se puede llevar esto? Evidentemente sí, ¿vale? Una build full AP cosecha oscura lo vamos a traer, vamos a matar todo de un golpe y va a ser precioso a los ojos del espectador, ¿vale? Bueno, como veis, la clave, permanecer a melee, ¿vale? Quedaos con eso, trabajar movilidad, permanecer a melee. Un ítem que antes yo no me hacía mucho y que ahora sí se va a poder hacer todavía más veces. Yo solamente lo hacía cuando necesitaba engage en área o disengage, ¿vale? Es el protocinturón, el protobelt. Ahora va a ser un ítem bastante interesante para aproximarse a melee, ¿vale? Sin tener que gastar un flash. Pero bueno, también tenemos la E, ¿vale? Lo único, cuidadito con los cooldowns, ¿vale? No podemos spamearla. Podemos spamear la Q, por ejemplo, intentar meter ataques básicos a lo bestia, ¿vale? Si buscamos muchos tradeos, la W. Pero en principio, no vamos a tradear sin tener la W en cooldown, no nos va a interesar, ¿vale? Y bueno, ya veis que ganar la presión con Mordekaiser va a ser bastante sencillo. Mi opinión global de este campeón es que, sinceramente, el rework no se podía haber hecho mejor. Y me explico. Y además, si pensara lo contrario, lo diría, ¿vale? Vosotros me conocéis. Mordekaiser se tenía que reworkear, y así lo pedimos, para corregir todos los bugs que tenía, porque era por motivos de código no se podían corregir con la base de código que tenía el campeón, ¿vale? Con lo cual, Mordekaiser iba a cambiar. Evidentemente, si cambias a Mordekaiser, no vas a rehacer las habilidades que ya están hechas. Va a haber cambios en el kit, pues porque los tiempos han cambiado y ahora mismo, pues, el juego pide cosas diferentes, como por ejemplo el control de masas, ¿vale? O un poquito más de movilidad. Entonces, dando por hecho que iban a cambiar todo el kit de habilidades cuando esto se confirmó, pues básicamente yo lo que no quería era que salieran muchísimo del concepto de campeón, ¿vale? Y esto creo que lo han conseguido con creces. O sea, Mordekaiser es más Mordekaiser, es más terrorífico. Y bueno, bajo mi punto de vista, es mejor campeón, ¿vale? Ahora mismo es más viable en todo tipo de situaciones, ¿vale? Vamos a buscar aquí una play con poca vida. No voy a decir outplay porque estoy jugando contra bots y me da un poco de vergüenza. Pero bueno, la verdad es que tenía que hacerlo así porque yo quería centrarme en estar hablando y poder explicarlo todo y todo lo que siento, ¿vale? Transmitiros todo. Tengo que decir que aquí en Los Ángeles también he jugado contra Challengers, he jugado contra Boyboy y demás, pero claro, no es igual de lucido que te pegue una paliza a un Challenger y decir, oh, Mord es la hostia, que traerlo aquí donde estoy jugando súper tranquilo y poder explicarlo absolutamente todo. Aún así, repito, en este canal ya sabéis, va a haber partidas de elo bajo, normales con suscriptores, partidas de alto elo, partidas de diamante y partidas incluso con y contra jugadores profesionales, ¿vale? Como es el caso de Attila. Igual le hago un 1 versus 1 a Attila cuando masterice este campeón. Ya me diréis qué os parece, chicos, Attila y a otros jugadores, ¿vale? Podría hacer una serie de 1 versus 1 contra youtubers de LOL en español, ¿vale? Pero primero voy a masterizar a esta bestia. Pero ya veis que las posibilidades son múltiples. Otra cosa, imaginaros un Mordekaiser a nivel 6, no le puedes divear, ¿vale? Porque cualquier dive, imagínate, todo el equipo agrupa para matarte bajo torre y tú coges y dices, no. Yo me quedo con uno, le tiro la R y todos los demás os quedáis mirando, ¿vale? Cuando estás en el otro plano, a los demás les sales como un puntito de luz, ¿vale? Y viceversa. Así que no te pueden gankear si mantienes la R, ¿vale? Entonces, muchas opciones para jugar a este Mordekaiser defensivo, ¿vale? Aguantar la E y aguantar la R simplemente hace que no te puedan gankear. Ya digo, la E y la R son dos habilidades que tenemos que trabajar efectivamente. No las podemos gastar porque sí, ¿vale? Porque de ello va a depender nuestra supervivencia también, ¿vale? Vamos a ver aquí un 2 versus 1, por ejemplo. ¿Vale? Vamos cargando el escudo con el daño recibido y el daño que hacemos, ¿vale? Y ahora, pues, podríamos incluso desactivarlo si fuera necesario, ¿vale? Podemos seguir trabajando jungla. Ya sabéis que la limpieza de picuchillos va a seguir pudiéndose hacer a partir de niveles muy bajos, ¿vale? Exactamente igual que ahora, ¿vale? Lo único que no nos vamos a curar de una manera tan exagerada, pero ahí lo veis, es bastante cura. Cuanta más vida tengáis, más alta será el escudo y más alta será la cura, por tanto, ¿vale? Así que no dejéis de trabajar la vida, chicos, ¿vale? Luego, otros ítems que os podéis hacer, pues cualquier ítem que potencie las curas, ¿vale? Y cualquier runa. Imaginaos un Revitalize, por ejemplo, pues puede ser casi imprescindible, ¿vale? Yo lo llevo esta partida.
Y bueno, ya estáis viendo la importancia de cancelar la animación de ataque básico para tener un campeón más dinámico, ¿vale? Esto es súper importante y esto con el Morde clásico no se podía hacer. Insisto en ello. Oye, wow, aquí se me ha ido. Pensé que, fijaos, esto todavía no lo sabía. Pensé que la garra traía hacia ti, ¿vale? Y lo dejaba pegado a ti a melee. Y lo que hace es desplazarlo un número de unidades, independientemente de donde estés tú. En este caso, se ha desplazado tanto que ha acabado detrás de mí, ¿vale? ¿Esto qué me sugiere? Pues que también se puede usar de manera defensiva. Es decir, si estás huyendo de dos o tres campeones y te tiras la E a melee tuya, en el sentido hacia el que vas andando, las garras se van a salir hacia atrás y van a retrasar todo lo que esté detrás tuyo, ¿vale? Pues mira, voy aprendiendo ya en estos primeros gameplays con el Mordekaiser, ¿vale? Pero bueno, en general no sé, o sea, yo si fuera, o sea, no sé vosotros, decidme en los comentarios, mis sensaciones es, desde que lo probé, es como, tío, que salga ya esto, por favor, quiero grabar 80 vídeos de Morde en todo tipo de situaciones, quiero hacer las subidas de Elo con Mordekaiser, y quiero masterizar a este campeón, que ya veréis que esa es otra, por otra parte me gusta que me veáis masterizar desde cero, ¿vale? Me parece bastante importante. Vamos a ver otra posibilidad. Bueno, ya estáis viendo que el daño es abusivo, ¿vale? Es decir, otra de las dudas que teníais muchos, muchos seguidores, me decís, ¿Mordekaiser va a seguir borrando como borra ahora? La respuesta es sí, va a seguir borrando como borra ahora, pero todavía con más supervivencia, ¿vale? Sin tener que hacer una gestión de escudo tan pulida, ¿vale? Mordekaiser va a seguir borrando como borra ahora, ¿vale? Entonces, bueno, por otra parte, decir que la pasiva también se activa con los dragones, ¿vale? La pasiva también se activa con los dragones, como veis, el daño en área, hasta que salga de combate con él, lo tengo. Pero, ahora sí, esto es una de las lástimas, Mordekaiser no se va a llevar nunca más al dragón, ¿vale? Esta es quizá la mayor pérdida de este rework, ¿vale? Pero no pasa nada, sinceramente, con todos los beneficios que le han dado, que son, uy, que son muchísimos, pues, ¿qué queréis que os diga? Un dragón que se buguea más que otra cosa, a ver, vale, un dragón que se buguea más que otra cosa, pues tampoco lo veo tan necesario. Aún así, pues echaremos de menos a ese dragón que venía con nosotros a ayudarnos a reventar las partidas, ¿vale? Pero bueno, pequeños sacrificios por grandes cosas que aportan a nuestro campeón. Así que, worth it, ¿vale, chicos? Vamos a volver a la línea del medio, vamos a buscar alguna play más, ¿vale? Vamos a buscar hacer más kills y demás, y después ya vamos a acabar la partida, ¿vale? Decir que nada, desde mañana tendréis ya otra partida con Mordekaiser, en otra situación, con otra build, con otras runas. Fijaos el Reino de las Sombras, bueno, ya veis que el combo es bastante ágil. Aún así no es una Irelia esto, ¿vale? Es un campeón, o sea, es acorde a lo que es Morde, ¿vale? Es decir, es más rápido que antes, pero sigue siendo un coloso que se le ve una animación lenta y que, bueno, pues eso tarda en levantar la maza y demás, ¿vale? Aún así ya veréis cuando traiga builds con velocidad de ataque, ¿vale? Os vais a reír por el tema ni cargar la pasiva, los ataques básicos con ese daño extra. Os vais a reír muchísimo, chicos, ya lo vais a ver, ¿eh? Es que da mucho juego otro tipo de builds. Da muchísimo juego. Con respecto a los escalados de las habilidades, pues en principio todas las habilidades escalan con AP, pero a lo mejor alguna podría escalar con AD también, ¿vale? Esto todavía no está definido, así que tendremos que esperar a que salga mañana en el PvE, porque ahora mismo me dicen que no pueden asegurarlo al 100%, así que simplemente estaremos atentos. Pero vamos, en principio eso, un Mordekaiser AP vida será lo que tendremos que buildear. Veréis que la parte de abajo de las habilidades siguen siendo las clásicas, ¿vale? Porque no están cambiados los iconos, me refiero a los iconos. Pero sin embargo, los podéis ver en la parte anterior donde he explicado cada habilidad los iconos que corresponden, ¿vale? Dicho esto, vamos hacia rematar la partida. Muchos no querréis que se acabe, yo la verdad es que tampoco, porque este va a ser probablemente el vídeo más visto de mi canal, ¿vale? Después de toda la espera de tanta gente y demás, hay mucho hype por esto y la verdad es que sinceramente es buen vídeo y el rework es, para mi gusto, el mejor rework de la historia de Riot Games, superando incluso al de Irelia. Vale, esto ya es un punto de vista personal, evidentemente cada uno tendrá el vuestro, pero yo como fan incondicional de Mordekaiser, pues qué queréis que os diga, lo podían haber hecho muy mal, podría haberme enfadado muchísimo y sinceramente esto es una bestia que hace mucho honor a lo que es el concepto del campeón, ¿vale? Vamos a one-shotear a este tío, ¿vale? Para que veáis, o sea, realmente potencial de daño. Luego, el hecho de que tenga en la pasiva de la E un 25% de penetración mágica, pues hace que yo no tenga que depender de la penetración mágica. Es decir, en Ranked, por ejemplo, nunca me haré estas botas. ¿Qué botas me haré? Pues en principio, botas de rapidez si voy sobrado, y si no, Tabi de ninja o mercuriales según lo que necesite. Quieto aquí, fijaos este mazazo, chicos. Mordekaiser es Dios, ¿vale? Va a meter muchísimo daño también. Y soy un coloso, mirad mi vida. Mi escalado de vida es descomunal. ¿Os acordáis del escalado de vida del Mordekaiser anterior? Casi no escalaba vida, ¿vale? Pues el escalado de vida de este Mordekaiser es una auténtica locura.
Es decir, yo cuanto más partidas juego a este campeón, más me enamoro de él. Vale, vamos a buscar aquí el 3 contra 1. Bueno, Warwick se apunta a la fiesta. Fijaos, este mazazo, activo la pasiva. El daño en área es brutal, le sigo persiguiendo. Y a ver, fíjate, ese básico, esa es otra, los básicos en el late meten una barbaridad de daño. Imaginaos ahora un básico con un liche, ahí he fallado. Imaginaos un básico con un liche, chicos, meter un básico con el liche y con el daño extra de la pasiva. O sea, vamos a burstear de un solo básico, ¿vale? Vamos a sacar muchas cosas que pueden ser muy interesantes, ¿vale? O sea, nos queda por traer muchas builds y yo estoy muy contento, ¿vale? Porque el canal va a volver a tomar ese carácter didáctico, explicando cada build, cada situación, runas, maestría... Bueno, maestrías ya no, perdón. Runas, ítems, quería decir, objetos, ¿vale? No sé, en general, en todos los roles, en la línea del top, en la línea del mid, en la jungla, soporte, incluso tirador... Bueno, tirador, en la posición de AD carry... Y bueno, pues ya veis básicamente que es una bestia inmortal. Mirad la gestión de escudo, chicos, sigue existiendo. Y mirad esto, ¿vale? Creo que no hay mucho más que decir, ¿vale? Evidentemente estoy jugando contra bots. Lo voy a traer también jugando contra jugadores de alto elo. No os preocupéis, ¿vale? Chicos, yo espero que os esté gustando mucho este vídeo. Si no os habéis suscrito todavía, hacedlo, ¿vale? Activad la campana porque se vienen oleadas de vídeos de Mordekaiser. Y sobre todo, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional cada día en el canal. Chicos, un saludo. Y hasta el próximo vídeo.